Nosotros nos encontramos en esta lucha, ya que desde el 18 de julio salimos de vacaciones. Cuando nos reincorporamos el 4 del presente mes, encontramos que se nos privó la entrada a nuestros puestos de trabajo. Y no fuimos y no nos cancelaron el bono vacacional. Y hasta los momentos tenemos 3 quincenas y las estadísticas que no hemos cobrado. Entonces nosotros hemos tomado una lucha y nos mantendremos en pie de lucha, porque hasta que no nos den una explicación y nos digan el porqué de esta situación, nosotros aquí no vamos a levantar esta demanda. Entonces queremos hacerle un llamado a la doctora María Montañez, quien es la gerente y nuestra jefa encargada, de que por favor se aboque a esta situación. O sea, ella en julio no le dijo nada. Nada. No nos pagaron y nosotros nos reincorporamos a nuestro puesto de trabajo con la sorpresa que nos encontramos que nos prohibieron la entrada a nuestro puesto de trabajo. ¿Qué le dice? Nada. Que no hay pago, que no hay real. Y metieron una empresa a hacer el trabajo de nosotros. Entonces queremos que ellos abran cuál es el paquete que ellos tienen. Porque si no hay para pagarnos a nosotros, ¿cómo entonces hay para pagarle a otra empresa que está? Nosotros somos trabajadores que tenemos aquí más de 24 años de servicio. El que menos tiene, tiene 10 años. Y somos un personal tercerizado. Queremos que la rectora Milena Brava se aboque a esta situación para que ya se acabe esta situación. Y que se nos cancele lo que se nos debe. Y tenemos el seguro suspendido también. Se nos ha presentado una serie de inconvenientes de salud con compañías de trabajo y cuando llevamos a las clínicas nos devuelven. Aquí le queremos hacer que la situación es crítica, la situación es grave y nosotros responsabilizamos a la doctora María Montañez, a las autoridades universitarias de lo que nos pase a nosotros aquí en las puertas del rectorado. Decidimos todos unidos hacer una hora cero y tomar acá los 4 portones del rectorado a ver pues si las autoridades de la universidad nos dan una respuesta, ya que pues, hace muchísimos años somos trabajadores tercerizados, prestamos servicio a todas las instalaciones de la Universidad de Oriente y en este momento nadie nos da respuesta. Tenemos, como decía la compañera anteriormente, tenemos casi ya los 2 meses de salarios que los tienen retenidos, las estatiques, unos pasivos laborales y de paso pues salimos de vacación y tampoco nos cancelaron con el cuento pues que no hay dinero. Quisiéramos, si el gobierno nacional envió el dinero para los trabajadores de la universidad, nosotros pensamos que también pudo haber mandado el dinero nuestro, pero que pues que nadie nos da la cara. Entonces estamos aquí esperando una respuesta positiva, todos los trabajadores en pie de lucha, esperando pues que ellos vengan y nos traigan una respuesta positiva.